además, el año pasado hubo muchos conciertos, así que yo les traigo un test musical a ver qué tan buenas son. Ustedes van a tener que tomar un boleto de la mesa, me lo dan, y yo les voy a dar una pista de cantante o grupo que se presentó en México. Sí, sí, sí. Se pueden ayudar, obviamente, porque pues, no creo que todas la den muy bien. ¿O sí? ¿Me sorprenden? En equipo. Tenemos otra información. Okay, sorpréndanme. Marlen, agarra un boleto. Te vamos a dejar el loco. Ese ticket. Que me lo des a mi hermana. Ay, número uno. Cosa, no, no podemos poner plecas porque tenemos las pantallas, pero te voy a decir, hermana. Dímelo. Su nombre real es Hassan Emilio. Se presentó el peso pluma. Ok, ya para que le estés viendo en tu cara. En tu cara. Hassan Emilio, qué triunfo. Ani. Sí. Ani. Dímelo. Vamos con tu boleto. Ah, claro que sí, por supuesto. Ah, ¿verdad? Dímelo. Ay, lo ching. Pero no vi nada porque seguimos, hay mucho. Seguimos. Que no me lo puedes ver. No me lo veas. No te lo quiero ver. No me lo veas. Que no se lo veas. Tú nada más me lo entregas y yo me hago cargo. Yo me lo veo solito, ¿ok? Ya. Sí. Entonces, número 10. Este grupo... Sí. ¿Sí? Estoy, tú no puedes estoy hablar. Atención. Tú no puedes hablar aquí. Este grupo empezó oficialmente su carrera en este año. Uh-huh. Uy. Pasado, 2023. Ajá, 2023. Ajá. Su fama siempre se dio gracias a una canción que conocimos con la banda Morat. Han hecho colaboraciones con grupos como Fuerza Régida, Karim León. Siento que ya sé. Grupo Firme. Sí. Yaritza y su esencia. Check Bad Bunny, entre otros. Mm. Es más, el día del grito nos acompañaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Con eso me haces pensar. Sí. ¿Cómo se llaman estos? Que es Grupo Frontera. Sí. Me quedo un por ciento. Va, no se va. Ok. Algo en ti. Cami. Que nada más usted lo diga. Okay. Eso, Cami. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora tengo que adivinar, pues. Ok. Ok. Cantante estadounidense. Fíjense, él nació... Taylor Swift. Dile yo no vi nada. Él nació... ¿No he visto? ¿Y algo? Es hombre. Nació de su madre. Nació un 18 de diciembre del 2001. Sus canciones se basan en su 2001. Vida. Y la de su hermano, con la cual trabaja, ya que produce y coescribe la mayoría de sus canciones. De hecho, le gusta usar prendas oversize, o sea, hace grandes. Es fan de Justin Bieber. No puede responder más que Camila. Tiene el síndrome de Tourette. Estuvo en México en el mes de marzo, hermana. ¿Quién es? Su canción más famosa, alguna de ellas, No puede más que Cami. Chú. ¿Pero dijiste que no podemos ayudar? Was I met for... ¿Billy Ellis? No. No es ¿cómo? Hombre. Ah, no, no, fue sí. Fue parte del soundtrack de la película Barbie. ¿Billy Ellis? Sí, sí, eso es correcto. ¿Sí? ¿De dónde sacaste que era hombre, hermana? Ah, lo confundí con esta. Ay, con otra. Es que nueva. Dijo Billy, es hombre. No. Hay una cantante. Oye, su hermano se llama Phineas. Sí, y son... Y juntos hacen una bomba musical. Sí, se llama Phineas. Phineas. Como Phineas y Bear. Y escriben canciones. Y Fer. Phineas y qué? Fer. Escriben muchas canciones depresivas, la verdad. También un poquito. Si tienen eso, este... Pues es que si alguien sabe toda la farándula gringa, uno que es mexa, orgulloso del nopal en la frente... Número 9. Ajá. Marta, ajá. Su historia inicia en 1984. Tú ya estabas trabajando, dándolo todo. En tenía 11 años. ¿En el 84? Sí. Pero... Nací en el 73. Pero no, que ¿qué tú te de chavita con los trabajabas bigotes? Mucho. ¿Eh? Tú nos dijiste aquí que de chavita trabajabas mucho. ¿De chavita, no? Sí. No. Entonces nos engañó. Pongan el video del 35 no, de marzo de 90. 35 de marzo, dice. Uno de sus éxitos fue al lado de la reina de la salsa. Sí. Ajá. El vocalista de la banda escribió una canción dedicada a su hermana. De hecho, realizaron el cover de Sopa de Caracol. Tocaron en el Zócalo de la Ciudad de México y rompieron récord de asistencia. A esta agrupación, de hecho, no le gusta beber en vasos vacíos. ¿Ah? Así o más masticada te la di. No tengo idea de qué me estás hablando. Hermana, lo último te la dejé ir así, la pista completa. Una canción, algo vaso vacío, vaso... No les gusta beber en vasos son vacíos. Vacíos. Vasos son vacíos. Es una canción. No sé, no ¿de sé quién? De una, de un grupo. ¿De sí. quién? De un grupo de... que tocó en el Zócalo. Sí, que no son mexicanos. ¡Ah! ¡Cadillacs! ¡Los favoritos! ¡No, no, chiquita! Sí, porque la viste. ¡No! ¡No, no, te lo juro que no la vi!
por Dios. Pero qué bueno que Yaritza, hablaste muy fuerte. Yaritza hizo esencia, hizo versión. Mariana lo de Sopa de Caracol. Y imagínate, espérate, si en el 84, ¿cuántos años tenías? 11. ¿Cuántos crees que tengan los de Chicken Nuggets, los de Yaritza su esencia? Como 16. ¿Tú crees que habían sido planeados en el 84? No. Ani, ¿ya viste cómo ya, no te dio? Ya, me equivoqué, una disculpa. Pero los de Yaritza su esencia tienen 16, 21 y 25. Ah, eso sí, eso sí. Hombre, estábamos tan preocupados por hermana, por eso, Ani. Gracias. Otra vez. ¿Siente las vibras del boleto? Vibras. El que te vibre más, que te toque. Que te toque Taylor. A ver, a ver, a ver. Sí, es una señal de que para por qué ganas o cómo. ¿De qué? Mira, no es Taylor porque es hijo de inmigrantes etíopes. O sea, ya hombre, ya no es mujer, ¿verdad? Ok, no. Su nombre verdadero es Adele. Sí. Esa es pregunta nada más para ti. Ya sé. Nació en Canadá. Sí. Sí. A los 17, sí. Déjate. A ver. Bueno, Baba, cuéntame más datos de él. Se llama The Weeknd. Y dime más datos. Tocó en el Super Bowl. Ajá. Su canción, Blinding Lights, fue de las más escuchadas en Spotify, me dijo Cami, en una nota. No le gustó a la gente su Super Bowl. Hizo una serie que se llama Popular. Pésima. Pésima. Y usó el filtro este de... Usó el filtro de las cirugías plásticas. ¿Sí? Y siento que ya dije suficiente información. Demasiado bien. Explora... romance. Romance. Escapismo. Paz mundial. El cuerpo humano. No, escapismo. Okay. Y melancolía. Bueno. Pues es lo que me dijeron, hermana. Vamos, Marlene. Pues, sí, okay. Por último, este es el último. Se presentó en el mes de agosto. De hecho, el costo de los boletos para los mejores lugares superaba a los 10 mil pesos, hermana. Ha ganado el premio Guinness por lo siguiente. Álbum femenino más rápidamente vendido digitalmente. Trabajó en la granja de su familia, cuidando árboles de Navidad. Uh-huh. Su número favorito es el 13. Cierto. Y ya. Taylor Swift. Ok, ese punto no vale porque Ani... ¡Ya sabía! De hecho, yo le quiero soplar algo a Ani. Ya vimos quién ganó, quién no y todo. Así ya va. Okay, pero Ani, cuando te pregunten una película, no quiero volver a que te hagan el ridículo, hermana. Tú no. ¿No hagan te el permitas, ridículo? No permitas. Siempre que te pregunten... ¿De qué se trataba la película? De una persona que enfrenta problemas, claro, pasa por varias cosas y al final lo soluciona. ¡Eso es, hermana! ¡Bien! Mira, bien. ¿De qué va Pollitos en Fuga? Ya no vamos a jugar. Un pollito, ajá, que está en una situación muy difícil, se enfrenta en problemas, obstáculos, no, pero todo sale bien y al final es un final feliz. ¡Sí la vio! ¡Sí la vio! ¡Muy bien! Gracias. Que no te hagan el ridículo. Oigan, que no me nos da muchísimo gusto que nos hayan visto este día, iniciando el año, por supuesto, con la con el mejor programa, con información toral pivotal para todos y para ustedes. Cerrar en su casa le voy a hacer una pregunta. A ver, esta persona ha grabado más de 20 discos, nació en Puerto Rico, su primera actuación en público a los 11 años. Ricky Martin. Actuó en películas. Ricky Martin. Le gusta tomar champaña acompañada de cervezas. Sus Ricky ídolos, Martin. Frank Sinatra, Michael Luis Jackson. Miguel. Ah, pues porque no es mexicano el Sol de México. Luis, pero se nacionalizó cuando se casó conmigo. ¿Qué es? Nos está haciendo una seña muy fea, Armando. ¿De martillo? Sí, martillazo. No, pero sí les deseamos un excelente año a todos. Oiga, pues ya, primer día del año.